Bueno, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Ángel Moreno, el ponente de esta conferencia. Muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias de verdad a todos por asistir. Creo que es una conferencia realmente con un tema, a mí desde luego me parece fascinante y ya veréis cómo es un tema de esos que seguramente os parecen a vosotros también fascinantes en el momento en que lo hayáis visto. Bueno, primero, sí os agradecería, por favor. Me gustaría saludaros a todos los que estáis ya. Muchísimas gracias de verdad por vuestra presencia y también por vuestra puntualidad. Vamos a comenzar la conferencia, pero antes, como siempre, me encanta saludaros a todos los que estáis ya en la sala. Saludo a Alicia Díaz, está también Alicia Trinidad, está Carola, Daniela Conde, ¿qué tal Daniela? Está Eduardo Pérez, está también Francisco, Giancarlo, Jenny. Y Lenin, pues nada, encantado de saludaros, Giancarlo desde Italia, fantástico. Muchísimas gracias a todos, como decía, por asistir. Y bueno, pues sin perder mucho más tiempo, porque tenemos muchísimas ideas que contar, quiero también contar con vosotros para tener una comunicación bidireccional. Me encantará preguntaros si de vez en cuando que me pongáis un mensajito de chat. Bueno, pues dándome vuestra opinión sobre determinados temas que vamos a tratar en la conferencia. Y como os digo, vamos a comenzar ya con este POPs, que son efectivamente la tecnología que revolucionará el marketing en el año 2018. Mi nombre es Ángel Moreno, soy Ángel Moreno Inocencio. Bueno, presentarme brevemente, soy doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Después de terminar mi carrera, hice rápidamente un máster en Administración y Dirección de Empresas Executive en ICADE. Siempre desde el principio, a pesar de que yo había estudiado Derecho, me encantaba el marketing y empecé a trabajar muy pronto en marketing. Aún así, he seguido, de hecho, soy también profesor de Derecho en algunas universidades, pero el apartado del marketing es algo que me fascina. Doy más apartado de marketing, es decir, doy más titulaciones de marketing que titulaciones de derecho. Al final, de alguna manera, el marketing ha ganado mi corazón, lo ganó muy pronto, y desde esa perspectiva, pues ya veréis con la pasión que intentaré transmitiros todas estas cuestiones relacionadas al marketing, sobre todo al marketing digital. Bueno, me gusta tanto el marketing digital también que soy consultor certificado en Google AdWords para campañas de búsqueda por Google, y soy tutor en PRTV. Llevo algunos de los módulos del máster en marketing digital y también todos los módulos del máster en redes sociales y social media aquí en CV. Bueno, llevo más de 20 años en marketing, llevo prácticamente 27 años en el mundo del marketing, soy socio director de BDC Spain y vamos a comenzar. Simplemente quería haceros esta pequeña introducción, esta pequeña presentación. No sé si alguno de vosotros habéis estado en alguna de mis charlas. En caso de no ser así, pues bueno, ya me conocéis, me tenéis a vuestra disposición a lo largo de la intervención para todo lo que necesitéis, para todo lo que queráis preguntar y avanzamos. Vamos a avanzar brevemente indicando una serie de cuestiones que son las que vamos a ver en esta pequeña conferencia. Lo primero que me gustaría comentaros es que en los últimos meses los bots suenan mucho en los medios de comunicación. Hemos hablado, estamos oyendo que en la campaña de Putin en Rusia los bots tuvieron una influencia decisiva. Oímos cada vez más que en la campaña última de Estados Unidos con Donald Trump los bots también tuvieron una influencia decisiva en la campaña. Como veis, existe ya dentro del lenguaje algo que se llaman los bots. El problema es que muy poca gente sabe lo que son los bots y sobre todo, mucho menos, saben cómo esto va a tener un futuro absolutamente decisivo en el mundo del marketing. Por lo tanto, esa es la primera premisa que me gustaría comentaros. Fijaros que empieza ya a hablarse de que las aplicaciones móviles, algo que todos utilizamos habitualmente, las aplicaciones móviles realmente van a tener, bueno, pues sus días contados en el momento en que los bots salgan adelante y el mundo del marketing. No sabemos si este tema de los bots va a ser simplemente una moda pasajera, una más, o realmente van venido para quedarse. Esto es algo que al final me gustaría hacer un pequeño debate mínimo entre los que estáis aquí. Me gustaría que indicarais vuestra posición y una vez que hayamos visto todas estas cuestiones en relación a los bots, preguntarnos, bueno, esto Ángel, después de todo lo que has dicho,
esto realmente tiene futuro, este es el mundo del marketing, esta es la revolución que se avecina en el mundo del marketing, o simplemente esto va a ser una moda pasajera, como las aplicaciones web progresivas, como las aplicaciones web híbridas, mixtas, que bueno, sí, todo el mundo hablaba de ellas, pero realmente esto ha caído en el olvido. ¿Los bots han llegado para quedarse o son una moda pasajera? Bueno, pues esto es lo que veremos al final, después de esta intervención, lo que veremos al final de esta clase. Yo lo digo desde ahora que apuesto por la revolución. Bueno, ¿cuáles son los conceptos clave? Siempre me gusta a mis alumnos y encantado de saludaros, como os he dicho desde el principio, todos los que estáis aquí escuchando esta conferencia. A mí siempre, cuando me van a dar una conferencia, me encanta que me digan al principio qué es lo que voy a aprender o de qué es lo que se va a hablar. Bueno, pues os voy a decir de qué se va a hablar en esta conferencia, porque creo que son temas muy interesantes. Vamos a ver, en primer lugar, qué es eso de los bots, porque todos hemos oído mucho lo de los bots, pero en realidad muy poca gente sabe lo que es un bot. Después, fijaros, por qué son importantes para el marketing. Vamos a ver los tipos de bots, la diferencia entre los bots y las apps. ¿Dónde podemos encontrar los bots? ¿Existen ya? ¿Es algo que cuesta dinero? ¿Es algo que nosotros nos tenemos que descargar? ¿Cómo funciona eso? Vamos a hablar un poco también de la mala fama que tienen los bots, ¿eh? Y después, bueno, nuestra estrategia de marketing en la empresa utilizando los bots, ¿eh? O sea que eso va a ser también muy importante. Bueno, comenzamos entonces. Siempre me gusta arrancar como esto fuera prácticamente un vehículo, ¿eh? Me gustaría arrancar esta conferencia y que me pusierais un mensajito de chat. Si estáis al 100%, si el sonido es bueno, si estáis todos y todas dispuestos a comenzar la conferencia, me gustaría que pusierais un mensajito de chat porque arrancamos. En cuanto me digáis todos que estáis ok, que tenéis la atención centrada, que de alguna manera estamos todos preparados para arrancar este vehículo, esta nave hacia esos mundos que realmente van a ser fascinantes. Bueno, pues en el momento en que me digáis que estáis preparados, pues vamos allá. Algunas personas me dicen que el sonido está un poco con eco. Carola dice que se escucha bien. Pues fantástico. Vamos a arrancar entonces, vamos a arrancar con esta conferencia. Bueno, lo primero, ¿de dónde viene la palabra bot? Bueno, la palabra bot viene de la palabra robot, ¿eh? Fijaros que ya vemos que un bot es algo muy parecido a un robot. Lo que pasa es que es tan pequeño que se inserta dentro de lo que es Internet y nosotros no lo vemos, pero hace las funciones parecidas a los robots. Por eso, un bot viene de la palabra robot. Un bot es un robot, ¿eh? Fijaros que teniendo claro esto, va a ser muy importante, ¿vale? Fijaros que la palabra bot viene del robot. ¿Y qué es un bot desde el principio? ¿Qué es esto de los bots? Pues mirad, un bot es un programa informático que simula el comportamiento humano. Es un programa informático que simula el comportamiento humano. A ver, veo aquí bastantes personas como Lenin, Alicia, María, está Marta. Ponedme un ejemplo de programa. ¿Cómo se os ocurre que un programa puede imitar un comportamiento humano? ¿A alguien se le ocurre, entre todos los que estáis aquí, cómo un programa informático puede imitar el comportamiento humano? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo puede hacer eso un programa? Un ejemplo de programa que puede imitar el comportamiento humano. Veo que Marta Cecilia de Quito, Ecuador, está escribiendo, está también Elena. Venga, ¿qué ejemplos? Bueno, Elena dice buen sonido. No sé si Marta nos va a dar un ejemplo de cómo un programa puede imitar un comportamiento humano. Bueno. Veo que hay alguno que está escribiendo, está también Lucas. Veo que no os avanzáis mucho, simplemente os lo voy a decir. A ver, imaginaros, por ejemplo, un chat. Vosotros entráis en un chat y ese chat entráis a una web y dice: ¿en qué puedo atenderte? Buenas tardes, ¿puedo atenderte en algo? Efectivamente, Francisco, muy bien, dando respuestas automáticas. Eso es un bot. Cuando nosotros entramos a un chat en una web a comprar algo, sale un pop-up y dice: ¿podría atenderte en algo? Y tú le empiezas a preguntar y el programa te responde: pues sí, que estaba interesado en comprar. Y el programa te responde: ¿has visto nuestras oportunidades de compra, de venta? Bueno, pues eso no lo hace un humano, eso es un chatbot, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que ya sabemos lo que es un bot, acabamos de establecerlo. Un bot es un programa informático que simula el comportamiento humano. Esto es absolutamente decisivo. ¿De acuerdo? Pues
ya sabemos lo que es un bot, es un programa informático. ¿Qué es lo principal de un bot? Pues mira, lo principal de un bot es que no requiere instalación. Muchos de vosotros, yo tengo aquí el móvil, vosotros veis efectivamente que yo tengo aquí un montón de aplicaciones. Vosotros tenéis un montón de aplicaciones en el móvil. ¿En qué se diferencia un bot de una aplicación? Que un bot no se instala. Ya veremos que un bot funciona desde el servidor. Fijaros lo que significa esto para el mundo del marketing. Imaginaros que todas las aplicaciones que tenéis ahora mismo en el móvil no fuera necesario descargarlas y que pudierais utilizar todas esas funcionalidades sin necesidad de descargar nada. Eso es un bot. Así funciona un bot. No tendríais que tener ni WhatsApp, ni Messenger, ni la aplicación del tiempo, ni la aplicación de cuando vais a la montaña, ni la aplicación del Waze cuando vais a conducir, ni la aplicación de nada. ¿Por qué? Porque todo eso está instalado en el teléfono. Pues imaginaros que nosotros todas esas funcionalidades las pudiéramos utilizar directamente desde Internet sin necesidad de tenerlas instaladas en el teléfono. Bueno, pues esos son los bots. Pero la siguiente pregunta es muy importante. ¿Por qué han nacido los bots? Os voy a hacer una pregunta que me gustaría que contestarais. ¿Cuántas de vuestras aplicaciones que tenéis ahora mismo en el móvil estáis utilizando de media a la semana? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Cuántas de las aplicaciones que tenéis ahora mismo dentro del móvil? Tenéis la aplicación de WhatsApp, la aplicación de Messenger, quizá tengáis Telegram, tenéis Facebook, tenéis un montón de aplicaciones. ¿Cuántas de las aplicaciones que tenéis ahora mismo en el móvil las estáis utilizando aproximadamente a la semana? Francisco dice que 5 o 6 máximo. Roxana dice que entre 8 y 10. Bueno, pues fijaros, estamos viendo ya el motivo por el cual los bots están revolucionando el marketing. ¿Por qué? Pues porque, fíjate lo que te digo, los bots, la gente ya no descarga aplicaciones y las que descarga suelen ser aplicaciones de mensajería. Es decir, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos nosotros es WhatsApp, es Telegram o, como mucho, las aplicaciones en redes sociales, que en realidad no son aplicaciones 100%, porque lo que prima es la web. ¿De acuerdo? ¿Cuál es además la noticia? Pues, aunque parezca raro, la gente sigue utilizando su smartphone, y de edición también, dice Daniela, sigue utilizando su smartphone como si fuera un móvil tradicional. Fijamos que nos reímos muchas veces de los móviles tradicionales, todavía vemos a esos viejitos que van con su móvil, que todavía no es un smartphone. Bueno, nos reímos mucho, pero realmente, incluso esto se ve en los millennials y en los postmillennials, en los que son mobile nativos totalmente, que siguen utilizando su móvil prácticamente como si fuera un móvil tradicional. Lo único que utilizan, a diferencia del móvil tradicional, son las aplicaciones de mensajería. Es prácticamente, fijaros que esto es evidente. Por lo tanto, las empresas de mensajería son las que están también más interesadas en los bots. Os voy a poner aquí un ejemplo, que son las apps con mayor implantación en los smartphones. Fijaros, WhatsApp, estamos hablando de un 75%, en un 75%. Después está Facebook, después están las aplicaciones del tiempo, y fijaros, de lo que estamos hablando, prácticamente las demás son residuales. Y esto, fijaros que hablamos de implantación, de las que las personas se descargan. Si viéramos realmente las aplicaciones que las personas se utilizan realmente en el móvil, son mínimas, son muy pocas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenéis la respuesta de por qué los bots, os doy mi opinión, van a revolucionar el marketing. ¿Por qué? Pues porque funcionan como las aplicaciones, pero no hay que descargarlas. Tenemos todos los bots en un solo lugar, que ya veremos cuál es. Tendremos todos los bots en un solo lugar y no sería necesario, como digo, descargarlos en el móvil. Bueno, fijaros, tenemos ya claro el concepto de bot. Hemos visto ya la necesidad de que nazca las personas. No vamos a tener móviles cada vez, ya anunciaban hoy que ha salido la primera prueba del Samsung Galaxy Note, y bueno, pues todo el mundo lo que está pensando en móviles con más gigas de RAM, con más memoria, eso llega un momento en que se va a acabar. ¿Por qué? Porque el futuro no son móviles con más memorias para descargar aplicaciones, sino móviles más seguros. ¿Por qué?
Pues porque la memoria no va a ser tan necesaria como hasta ahora. He dicho, y lo repito una y otra vez, que ¿por qué el futuro son los bots? Porque no es necesario que se instalen en el teléfono. Bueno, vamos a ver que existen diferentes tipos de bots según su función, para que seguir entendiendo este concepto de lo que es un bot. Hablamos en primer lugar de los crawlers. Todos aquellos que os dedicáis al mundo del marketing, sabéis que, por ejemplo, Google, para visitar las páginas web, no hay una sala enorme en Google para ver cuál es el posicionamiento donde miles y miles de personas estén viendo páginas web. No. Tienen un programa informático que es un crawler bot, un crawler bot, donde realmente es una araña que entra, está por internet, entra en cada página web y la escanea. ¿De acuerdo? Da esa información a Google de cómo es esa web y en base a la información que le dará el crawler, evidentemente Google posiciona esa web arriba del buscador o en la página número 257 porque es prácticamente irrelevante. Para el posicionamiento en buscadores, el crawler es un bot, es decir, es un programa informático que actúa como un humano, entra dentro de cada página web, rastrea cada página web, da esa información a Google y Google en base a eso realiza el posicionamiento en buscadores. Por lo tanto, ver que un tipo de bot son los crawler bots, las denominadas arañas de Internet. Después están también los bots informativos, que son bots. Actualmente hay tantísima información que empieza a haber programas que seleccionan información para los usuarios. Fijaros que de nuevo es un programa informático que en base a tus gustos selecciona una información para ti, ¿vale? Va aprendiendo poco a poco. Ya veremos que algo que caracteriza a los bots es también la inteligencia artificial. Lo que decíamos al principio, cuando tú entras en una web y empiezas a chatear con alguien, muchas veces estás chateando con una máquina. Es lo que llamamos los chatbots. Es decir, son chats que parecen humanos, pero realmente lo que son instrumentos de chat hechos por máquinas. Están también los bots transaccionales, los hacker bots. Bueno, ya veremos que los bots son muy famosos ahora mismo y no siempre por temas absolutamente positivos. Ya veremos y veremos con detenimiento que los bots, muchas personas piensan que son malos. ¿Por qué? Pues porque a veces son utilizados más por los hackers, por los spams, etc. Bueno, vamos a ver la diferencia. Bueno, aquí tenéis. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un bot y una app. Entre un bot y una app. Mirad, os he hecho un cuadro. Donde podéis verlo, a mí me parece bastante interesante este cuadro. No he visto muchos en internet, así que ya recibiréis la presentación y ya podréis perfectamente verlo. Pero a mi modo de ver, es donde está la principal diferencia entre lo que es una app y lo que es un bot, ¿vale? Que es totalmente diferente. Fijaros que una app, como he dicho y he repetido 50.000 veces en la conferencia, es necesario su descarga. Si yo quiero descargar una app del tiempo para que me diga mañana si va a llover o no, me la tengo que descargar en el móvil. En el caso de que sean alternativas. Un bot, no. Tú vas a partir de ahora a entrar en WhatsApp y dentro de WhatsApp vas a poder tener un bot del tiempo. Esa es la gran diferencia entre un bot y una app. Un bot va a actuar directamente desde WhatsApp y no es necesario que te descargues nada y sin embargo una app te la tienes que descargar en tu teléfono. Una app funciona con un sistema tradicional mientras que los bots funcionan ya con inteligencia artificial. Aprenden poco a poco del comportamiento del usuario y ofrecen una respuesta a lo que el usuario quiere. Lo que os he dicho antes, los bots informativos. Yo estoy viendo continuamente vídeos en YouTube. Bueno, pues evidentemente YouTube tiene un sistema de inteligencia artificial donde en base a los vídeos que voy viendo, pues van utilizándose. ¿Vale? Me pregunta Francisco si Siri de iPhone o Cortana de Windows son bots. En realidad sí, sí, porque simulan el comportamiento humano, pero ya veremos, Francisco, que tienen unas limitaciones muy, 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 muy grandes. Es decir, ya veremos que Cortana o Siri, o incluso los nuevos sistemas que están utilizándose dentro de casa, como por ejemplo Alexa, pues para que ya son prácticamente robots que aprenden de ti y te dicen cómo va a estar el tráfico, etcétera. Todo esto es muy limitado. Ya veremos, no penséis que los bots es algo que está súper desarrollado y que tenemos ya el futuro aquí ni cosas de estas, sino que mirad cómo Siri o Cortana
pues, prácticamente lo que hacen. Tienen respuestas muy básicas a lo que nosotros estamos preguntando. Estamos todavía en un primer estadio, pero efectivamente, Francisco, podemos decir que sí. Fijaros que las aplicaciones móviles exigen una actualización continua. Fijaros que si yo quiero instalarme una aplicación del tiempo, cada vez que por la noche quito los datos y por la mañana los pongo, rara es la mañana que no tenga 37 aplicaciones que se están actualizando. ¿Vale? ¿Por qué? No, porque están instaladas en el teléfono. Los bots no. Las aplicaciones del tiempo a las que yo accedo al WhatsApp están siempre actualizadas. ¿Por qué? Porque se actúan desde el servidor. Siempre están actualizadas. No va a ser necesario que se actualicen. Fijaros que las apps están disponibles en la pantalla del teléfono. Y sin embargo, los bots están disponibles en las aplicaciones de mensajería, en Skype, en WhatsApp, en Telegram. Es decir, son todas estas aplicaciones donde voy a poder acceder a los bots. ¿Vale? Esto es bastante importante también. Las aplicaciones normalmente son muy caras de desarrollar, porque tenemos que desarrollar aplicaciones para Android, aplicaciones para iOS, etcétera, ¿no? Evidentemente, fijaros que estamos hablando de que son caras de desarrollar y, sin embargo, los bots son de muy bajo coste. Ya veremos que desarrollar un bot es de muy, muy, muy bajo coste, ¿no? Y fijaros que las aplicaciones, como he dicho antes, pues ocupan espacio en el móvil y, sin embargo, los bots pues no requieren espacio, porque como funcionan directamente desde el servidor, pues evidentemente todo es mucho, mucho más sencillo. Bueno, fijaros que muchos de vosotros tenéis ya el concepto de lo que es un bot. Veis que es algo diferente de una aplicación, pero no sé si habéis tomado el concepto totalmente. Vamos a avanzar un paso más y aquí es donde vamos a ver si los bots son el futuro o no. Ya hemos visto que, pues claro, si yo quiero tener 37 aplicaciones, las tengo que instalar ahora mismo en el teléfono. La siguiente pregunta es, ¿yo podría tener todas esas aplicaciones en un lugar, acceder a ese lugar y tener las 37 aplicaciones sin descargarme nada? Bien, la respuesta es sí. Esos son los bots. Y ahí vamos a ver dónde están los bots. Fijaros que yo tengo la aplicación del tiempo, la aplicación de cuando yo me voy al monte, la aplicación de cuando yo me voy a la sierra, la aplicación de edición, la aplicación de todo. Tengo 50.000 aplicaciones, ¿de acuerdo? Y yo esas 50.000 aplicaciones las tengo que tener en el teléfono, ¿vale? Bien. La cuestión ahora es, bueno, Ángel, me parece muy bien, pero ¿dónde van a estar entonces todos esos bots? Bueno, pues esos bots van a estar y empiezan a estar ya en las aplicaciones de mensajería. Fijaros que las aplicaciones de mensajería han sido muy listas. ¿Por qué? Pues porque las aplicaciones son los primeros que se dan cuenta que las aplicaciones van a desaparecer. Si tú eres una aplicación como Telegram, si tú eres una aplicación como WhatsApp, y sabes que cada vez se instalan menos aplicaciones y que las aplicaciones que se instalan cada vez se utilizan menos, pues tienes que dar un paso más y tienes que decir, bueno, ¿cuál va a ser mi crecimiento natural? ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi crecimiento natural? Pues mi crecimiento natural tiene que ser en que en base a mi aplicación, siendo Telegram, siendo WhatsApp, desde esa aplicación es de donde se va a acceder a todo el resto de aplicaciones que son bots. ¿Esto se entiende? Me gustaría que me dijerais, por favor, que esto se entiende el concepto. Ya no vamos a acceder a las aplicaciones y a los bots desde nuestro teléfono, sino que desde las aplicaciones de mensajería, es decir, desde WhatsApp, desde Telegram, desde una sola aplicación, vamos a acceder a todas las demás que se cuelguen de esa aplicación. ¿Vale? Van a estar colgando el servidor de esa aplicación. Por lo cual, ahorramos muchísimo porque no vamos a tener que descargar nada en el móvil y simplemente teniendo WhatsApp, teniendo Telegram o teniendo Facebook, vamos a acceder a cientos de bots de los que yo me doy de alta y los utilizo directamente. Fijaros, bueno, ya respondo muy, muy rápidamente. Dice, los bots son parte de lo que se conoce como tecnología web 2.0, va mucho más allá. Va mucho más allá, Eduardo, es prácticamente 3.0, estamos en Internet de las cosas ya. 2.0 es directamente una web bidireccional, pero es una web, ¿vale? Son tecnologías bidireccionales. Estamos ya en lo que es 3.0, Internet de las cosas, todo está interconectado a través de la inteligencia artificial, ¿vale? Utilizando sistemas de inteligencia artificial, machine learning,
y los bots estarían en esta nueva ola que es ya la web 3.0. La web 2.0 nos vamos a olvidar de ella muy rápido, ¿eh? Fijaros, muy rápidamente también, dice, si habla del servidor como la nube o como Google o Internet como tal. Daniela, hablo de servidor como la nube, ¿eh? Hablo de servidor como tu servidor, desde donde están los datos de las aplicaciones, ¿de acuerdo? El servidor donde se instala todo eso. Es decir, no estamos hablando solo del servidor de Google. Algo así como desde el WhatsApp poder preguntarle en tiempo que hay en otro lugar. Eso es, Francisco, eso es. Pero es una aplicación, va a ser un poco diferente, no va a ser WhatsApp. Es decir, de hecho ya podéis utilizar, los que tenéis Telegram, ya tenéis bots en Telegram. Si utilizáis Skype, no me quiero adelantar, pero tenéis ya bots que podéis perfectamente utilizar en Skype, ¿eh? Hay un apartado dentro de Skype que son los bots, ¿vale? Entonces, todos estos los podéis ya utilizar. Veréis que la mayoría están en inglés, lo veremos después. Hay muy pocos bots en castellano todavía, porque es algo muy naciente. Pero para saber lo que es un bot, que es algo muy similar a una aplicación, pero que no hay que descargarlo, y que podéis acceder a ellas a través de Skype, en vez de a través del teléfono, podéis utilizarlos ya, ¿eh? Podéis utilizarlos ya. Esta es una recomendación también que os hago. Bueno, ¿quién tiene bots famosos? Pues lo estoy viendo, pues tenéis en YouTube, tenéis en de aplicaciones, por ejemplo, como Kik. Pues aplicaciones como Kik es una aplicación que ahora mismo a la gente que son pre-millennials y millennials están utilizando mucho. Y fijaros que Kik es una aplicación que, fijaros si lo veis, ya puedes construir tu propio bot desde la propia aplicación. Dice Big Job Bot, evidentemente ya tienes bot del tiempo, bot de edición, bots. Tienes muchos bots, tienes el bot de la CNN. Bien, insisto una y otra vez en lo que estoy diciendo. Un bot es como una aplicación mucho más evolucionada porque funciona con inteligencia artificial, que funciona desde el servidor y que no es necesario instalar desde el teléfono y que funciona desde un solo sitio. Es decir, yo me voy a Kik y desde Kik puedo entrar en todos los bots que quiera siempre que hayan llegado a un acuerdo con Kik. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Fijaros que como Facebook también, pues Facebook tiene ya, por ejemplo, Messenger. Si tenéis algo de alta Messenger, podéis también utilizar algunos bots dentro de Messenger. Tienes, por ejemplo, uno que se llama Poncho, que es un bot que está funcionando muchísimo a nivel de meteorología. Pues vosotros entráis en Messenger, buscáis dentro de Messenger los bots que hay y podéis utilizar Poncho. Wall Street Journal tiene también un bot en Messenger, tiene también la CNN, tiene otro bot en Messenger. Es decir, que no estamos hablando de un futuro y no estamos hablando de algo que es como las naves espaciales que todavía no han llegado a Saturno. No, estamos hablando de algo que ya podéis utilizar, de algo que ya está disponible y que ya veremos que es la verdadera revolución del marketing a partir de ahora. Bueno, fijaros que vemos muchas cuestiones en relación a esto. Yo los bots que utilizo son sobre todo los que son en Skype, porque utilizo muchísimo el Skype, y los bots los utilizo desde Skype. Os decía que esta es la principal bondad o lo principal de un bot, que yo puedo seleccionar una de las aplicaciones que tengo ahora y desde esa misma aplicación es de donde entro a todos los bots. Yo abro Skype y a través de mi Skype hablo a los bots, empiezo a entrar en los bots del tiempo, etc. En Skype, los que utilicéis Skype, tenéis también bots dentro de Skype. De hecho, ponéis en internet Skype bots y te viene un tutorial de cómo utilizar los bots, de cómo hacerlos, etc. Bueno, o sea, que podéis utilizarlo ya y podéis empezar a seleccionar esos bots para utilizarlos dentro de Skype. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas en relación a los bots. Esto ocurre siempre como todo. Bueno, actualmente los bots tienen muy mala prensa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los ingenieros informáticos los han creado y realmente pues los han creado para actos que no son siempre actos blancos, actos buenos, ¿vale? Los bots se han utilizado para muchísimos ataques cibernéticos, para el envío de spam, para un montón de acciones que no son realmente legales, incluso se van sin dejar rastro, ¿vale? Entonces, fijaros que actualmente está calculado que de todo el tráfico de Internet, fijaros que el 66% de los bots se utilizan con fin malicioso. Es decir, de acuerdo que en Skype podéis ver los bots que hay, en Telegram también podéis empezar a utilizarlos, pero el 66% de todos los bots que se están desarrollando tienen un fin perverso, un fin malicioso de entrar, de hackear,
de distribuir noticias falsas a través de redes sociales, ha ocurrido aquí en la última campaña, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Rusia, a través de los bots. Digamos que son sistemas, el 66% están utilizándose de forma maliciosa. Por lo tanto, los bots, ya veis que empiezan a tener muy mala fama y su rol en política es importante, ¿eh? Fijaros que Facebook y Twitter pues empiezan a utilizar bots, pero claro, no sabemos muchas veces si realmente lo que se está utilizando o lo que estamos viendo es realmente la opinión de una persona o la opinión de una máquina. Fijaros que esto es muy peligroso, ¿no? Fijaros, bueno, os pongo esto, lo vais a tener en la presentación, no quiero entrar nada más porque quiero dejar un tiempo al debate y a las preguntas, pero bueno, fijaros que hay gente como Philip Howard y, bueno, pues gente está trabajando muchísimo en la influencia de los bots en la comunicación, porque realmente no se sabe muchas veces si una determinada opinión pues está dándose por una persona o se está dando realmente por una máquina que es un robot, ¿eh? No os preocupéis por la presentación, porque la presentación, en el momento en que termine esta charla, os la vamos a mandar, ¿eh? O sea que vais a poder contar con ella. Lo está comentando también Mónica Codesal, que la vais a tener, ¿vale? Bueno, estamos hablando, ¿cómo sabemos cuando estamos hablando con un bot a través de las redes sociales o cuando realmente es una persona? Mirad, pues para saberlo, hay 5 señales de que estás hablando con un bot. La primera es que normalmente cuando estás en las redes sociales y cuando la imagen no tiene perfil o nombre de usuario, pues fijaros que normalmente ya vemos que puede ser un bot. Un bot también suele seguir a muchísimas personas, a miles de personas, miles y miles o a millones de personas, y a él no le sigue casi nadie, ¿vale? Esa, cuando tú entras en el perfil, dices, esto puede ser un robot, ¿vale? Puede ser un robot. Es monotemático, los bots están hechos solo para una cosa. Por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales estadounidenses, vota Trump, vota Trump, vota Trump. No le parece otra cosa, no parece otra persona, ¿vale? Da opiniones repetitivas, son siempre las mismas, y realmente habla como un robot. Claro, es que es un robot, ¿vale? No habla de otra cosa, es monotemático, porque está hecho en los perfiles sociales, ¿vale? Se ha incluido en los perfiles sociales y no habla de otra cosa. Es monotemático. Tuitea todo el rato, es decir, tú puedes ver que tiene opiniones cada minuto a lo largo de todo el día, las 24 horas del día. Es decir, está continuamente colgando opiniones en diferentes cuentas, en diferentes perfiles, y cada minuto del día está colgando una. Y dices, es imposible, este hombre no come, no duerme. Bueno, pues eso es normalmente que estamos delante de un bot. Y después manda siempre la misma respuesta a decenas de usuarios. En el momento en que sale Trump, por ejemplo, en Twitter o sale en Facebook, automáticamente es un programa que está automáticamente especializado. Es decir, mi experiencia con Trump es muy buena, vota a Trump, yo de verdad siempre escribe lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante que de verdad sepamos en las redes sociales distinguir los bots de no. Bueno, hay actualmente incluso ya un movimiento de cantantes que ya sabéis que, por ejemplo, el tema de la reventa de entradas, casi todo lo hacen los bots. Salen las entradas a la venta y hay sistemas informáticos hechos por bots donde empiezan a comprar entradas a miles, miles, miles y miles y cientos de miles de entradas y después se revenden en unos minutos. Un bot te puede comprar 12.000 entradas de un estadio en cuestión de segundos, ¿vale? Bueno, pues evidentemente son sistemas que ya, por ejemplo, el propio Bruce Springsteen o Taylor Swift está intentando combatir en sus conciertos, porque realmente, claro, la mitad de las personas, en el momento en que metes bots a comprar entradas, son programas que se autogestionan, te pueden comprar entradas miles y miles en un momento, y la mayoría de la gente que entra a las entradas se queda sin ellas, ¿vale? Y después, claro, sí, se publican en reventa rápidamente. Bueno, ¿cuáles son los bots en la estrategia de marketing? Es decir, ¿cómo podemos actualmente ya en las empresas donde estáis, en donde estáis, se pueden empezar a desarrollar bots? Vosotros tenéis una marca, ¿podéis crear vuestro propio bot? La respuesta es sí. Es muchísimo más fácil crear un bot que crear una aplicación. ¿Por qué no se están creando muchos bots? Porque la gente no los conoce, es el futuro. Ya veremos después en el pequeño debate que evidentemente va a ser el futuro. ¿Por qué?
Pues porque Microsoft ha presentado ya su apuesta y quiere ser la primera plataforma para crear bots. Es decir, el propio Microsoft tiene ya una plataforma para crear los bots. ¿Cómo se llama esa plataforma? Pues esa plataforma se llama Azure, ¿vale? Es una plataforma que ha creado Microsoft específicamente para la creación de bots. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque actualmente hay empresas ya que están empezando a crear bots de reconocimiento facial, bots de reconocimiento de voz, de lenguaje, de conocimiento, en base a esta plataforma de Microsoft, que os digo que se llama Azure, ¿vale? Y es muy importante, muy importante. Se están creando ya también chatbots, como he dicho al principio, es decir, cuando tú entras a una web y empieza rápidamente un chat a hablar contigo, eso es un chatbot, y esto está empezándose a realizar también a través, las empresas lo están realizando a través de esta plataforma. Bien, ¿cuál es la realidad actual de los bots? Bueno, pues es muy importante deciros esto. Vuestras estrategias de marketing podéis desarrollar bots, podéis encargar una empresa, si la empresa es partner de Microsoft y tiene la plataforma Azure, rápidamente va a fabricar vuestros bots, y además se fabrican en base a unas plantillas preestablecidas. Es una plantilla realmente que es preestablecida y en cuatro pasos te crean un bot, no como las aplicaciones que se desarrollan en lenguaje para iOS, en lenguaje para Android, mucho más difícil si está en un programa o no. Aquí los bots son facilísimos de desarrollar porque se desarrollan en base a plantillas, ¿eh?, que genera la aplicación, como digo, la utilidad Azure de Microsoft. Bueno, fijaros que los bots, como digo, se pueden hacer, pero actualmente, y esta es la noticia, actualmente los bots, fijaros que tienen funciones muy limitadas. La propia plataforma de Microsoft, Azure, fijaros que lo que dice es que el nivel de dificultad que puede entender un bot es un nivel de dificultad tipo 1. ¿Eso qué significa? Que no entiende el lenguaje natural humano. Esto vale para todo lo que queráis, ¿vale? No entiende el lenguaje natural humano. ¿Eso qué significa? Si tú un bot, por ejemplo, Microsoft, en su soporte, tiene bots. Es decir, tú llamas a Microsoft, llamas por teléfono o te conectas por una web y tiene ya un bot que te responde cuestiones. Pero siempre son cuestiones muy técnicas, muy especializadas, ¿vale? Evidentemente esa exposición técnica, pues ¿qué es lo que permite? Porque a un hombre normal no le entiende, a una mujer normal no le entiende. Si le preguntas una cosa muy técnica a Microsoft, le dices, oye, una cuestión súper técnica, te va a dar una respuesta fácil, pero si tú empiezas a hablar como estoy hablando yo ahora, no va a poder entenderte. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad de los bots por ahora? Que están en un nivel de comprensión tipo 1, ¿vale? El 90% de las consultas que llegan a los chats son siempre sobre lo mismo. Por eso están trabajando en bots que respondan muy bien. ¿Por qué? Porque al final preguntan cuatro cosas. ¿Cómo se realiza el pago? ¿Cómo entro a comprar? ¿Es seguro o no sé qué? Al final son siempre las mismas preguntas. Por lo tanto, esta tecnología, pues bueno, pues la están utilizando cada vez más, ¿no? Pero todavía, como digo, está muy poco desarrollada en lo que son los chatbots. Fijaros que pasar de un nivel 1 a un nivel 2 en soluciones va a llevar mucho tiempo. O sea, lo que quiero decir es que no penséis que esto ya está funcionando, es una revolución actual, y de aquí para mañana los bots van a inundar el marketing digital, porque eso no es así. La propia tecnología de fabricación de bots de Microsoft es una tecnología que reconoce por el sistema LUIS, que lo he puesto en la presentación, pero no lo puedo explicar todo, el sistema LUIS, bueno, pues ese sistema es un sistema que está todavía a nivel 1, a nivel de que prácticamente dos o tres cosas es lo que entiende un robot de lenguaje humano. No entiende mucho más, a no ser que sea una cuestión súper técnica que puede responder con sí o con no, o un momento o quiero ayudarle, poco más, ¿vale? Por lo tanto, los bots, a mi modo de ver, son la revolución por lo que he explicado, es algo que ha venido para quedarse, pero fijaros que va a pasar todavía tiempo para que podáis utilizarlo en vuestras estrategias de marketing.
Yo no sé si tenéis alguna pregunta. El debate, fijaros que no queda mucho tiempo, nos quedan 3 minutos de debate. Si me gustaría que me pusierais vuestra opinión, si efectivamente a vuestro modo de ver, tenía que tener preguntas, me voy a quedar en una. ¿Pensáis que los bots van a sustituir definitivamente a las apps en el futuro o son una moda pasajera? Sí me gustaría que me lo pusierais en un mensaje de chat, poniendo vuestra opinión, si en base a todo lo que hemos visto en base a la tecnología y con sus aplicaciones en el marketing, pensáis que realmente los bots, fijaros que no tenemos una bola de cristal, entonces evidentemente no sabemos lo que va a ocurrir, pero sí me gustaría que me pusierais, si a vuestro modo de ver, en vuestra opinión, realmente los bots van a terminar superando y sustituyendo a las apps, o esto es una moda pasajera que realmente va a pasar como pasaron las apps progresivas, como pasaron las apps mixtas. Bueno, vamos a ver qué está disponiendo. María Victoria dice, pienso que se tiene que regular para el uso. Efectivamente, Daniela dice, yo pienso que sí. Pues el ser humano busca la practicidad. Totalmente de acuerdo contigo, Daniela. Si algo puede ser más práctico que lo que hay, funcionará. Y si encima se desarrolla fácilmente y con muchísimo menos corte, blanco y en botella, que decimos acá. Claramente, totalmente de acuerdo contigo, Daniela. Francisco dice, a todas no las sustituirán, sino que se tendrán menos apps, pero te darán mayor rendimiento. Claro, eso es, Francisco, en algún momento, si nosotros decimos que los bots van a funcionar desde una app, alguna app vas a tener que tener en el móvil, pero en vez de tener 18 como tienes hasta ahora, o 32, vas a tener una a que acceder desde esa aplicación, vas a acceder a todos los bots. Rosana dice, considero que las apps algunos irán mejorando o actualizándose, evidentemente. Bueno, fijaros, hay alguno más que está escribiendo, ya me comenta algún compañero, alguna, y creo que Mónica, sí, ha puesto ya la presentación, podéis descargar esta presentación, tenéis ya esta presentación a vuestra disposición. Marta Cecilia dice que la tecnología se innova diariamente y evidentemente dice que va a pasar, es una moda. Alguna vez pasará, es posible que dentro de muchos años pase, pero a mi modo de ver, Marta Cecilia, los bots que se están utilizando actualmente, a mi modo de ver, y esto es una opinión totalmente personal, esto es el futuro. Los bots solo sustituirán tareas rutinarias que no requieran mucho speech. Desde luego, por ahora, Gonzalo, es así. Aunque los bots aprendan de nosotros con inteligencia artificial, ya hemos dicho que el bot tiene ahora mismo un nivel 1, un nivel que no es capaz de entender el lenguaje natural humano. No es capaz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para cosas muy sencillas, para cosas muy elementales, sí que servirá, pero realmente no mucho más. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia de CEU de bots. Fijaros que hemos hablado de los bots, algo absolutamente decisivo y fascinante, esta tecnología que a mi modo de ver, y por eso lo pongo en la presentación, revolucionará el marketing en 2018. Hasta aquí esta conferencia que ya podéis descargar a través de vuestra pantalla, tenéis ahí el archivo, y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos por asistir. Realmente tenéis ya la conferencia a vuestra disposición y nada, muchísimas gracias, como decía, a todos por asistir. Se está también despidiendo de parte de CEUP Mónica Codesal, que ha estado con nosotros para que todo esto funcione perfectamente, y nada, pues hasta la próxima, y me tenéis a vuestra disposición dentro de CEUP para todo.